De los Enigmas, la primera casa temática de room escape y aventuras gráficas en vivo de Canarias. Ahora en Las Palmas de Gran Canaria Telde y también Maspalomas. Resuelve tu primer enigma, la Casa de los Enigmas. Búscanos en las redes sociales, una experiencia única para cualquier celebración. Creo que deberíais de saber que en Bandeja de Plata os llega gracias al patrocinio del Tiramisú Funky Bar, la Casa de los Enigmas, la Guarida del Blues. Muchas gracias a todos ellos. Tres, cuatro, vamos, vamos, que nos vamos. Vamos, vamos, que es mucho lo que hay que contar y muy poco el tiempo que tenemos. Por cierto, me gustaría hacer constar un detalle o hacer una leve apreciación. Aquel que tiene una buena noche no puede tener un buen día. Atención, spoiler. Perdón, spoiler. Advierto y hago patente que hoy la línea va a ser toda instrumental. Hoy, Manel Ruiz, el especialista, durante unos minutos, durante unos instantes, les va a presentar Mighty Bump. Hablar de Mighty Bump es hablar de un cuarteto instrumental dedicados al jazz, al soul y al funk. Todo de una forma más que evidente, totalmente e íntegramente instrumental. Y muy atentos a la jugada, porque hablar de Mighty Bump no es hablar de tierras extranjeras. Es hablar del panorama nacional.
Y si hablamos de soul en el panorama nacional, es obligado hablar del sello Sweet Records. Las dos entregas de Mighty Bump han sido publicadas a través de Sweet Records. Si por alguna extraña motivación te sientes atraído o atraída por el material de Mighty Bump, te aconsejo visites www.sweetrecordslabel.com. Y evidentemente, si hablamos de Sweet Records, hablamos de Funkameva Studio. Y hablar de Funkameva Studio es hablar de Santi Martín, Santi Sweet Fingers, productor de buena parte del material etiquetado como soul del panorama nacional español. Hablar de Mighty Bump es hablar del señor Nata Estévez en el saxo y en el teclado. Es hablar de Andrés Chapapote en el Hammond y sintetizadores. Es hablar del señor Lucas de Mulder en la guitarra. Y del señor Juan Upegui en la batería. Evidentemente son un cuarteto, pero insisto, deberíamos de llegar a reconocerlos como quinteto gracias a la labor de Santi Martín. Por si acaso, por si no hubiera quedado patente, estás escuchando 7.7 Radio. En Bandeja de Plata, un programa de Vicente Martín Abreu. Y al menos durante unos instantes, durante unos minutos, en la compañía y voz de un servidor de ustedes, Manel Ruiz, el especialista, que les trae el jazz, el soul y el funky de Mighty Bump. ¶¶
deberían de tener presente que son dos las entregas de Mighty Bump. Por un lado, Pijama de Lino, un álbum grabado íntegramente en directo en Funkameva Studios. La otra entrega de Mighty Bump, Spanish Rice, Play Dirty. También grabado en Funkameva Studio y publicado a través de Sweet Records. Y para los interesados en buscar pequeñas joyas, les informo que a través les informo que a través de Enlace Funk, la revista, y de su página web, se publicó un single de 45 revoluciones por minuto. Un single que ya no podremos encontrar a través de Enlace Funk, pero que escarbando en el mercado de segunda mano podremos encontrar. Les puedo asegurar que un servidor de ustedes ya está en ello. Si nos dedicamos a contemplar o a repasar cada una de las composiciones de Mighty Bump, observaremos que muchas hacen referencia a la comida o a la pasión. Que de entre todo el repertorio de Mighty Bump, encontraremos un par de versiones que podremos llegar a recalificar de reinterpretaciones. Llevando temas de otros artistas a su propio territorio, dándole el tono y las maneras del jamón y las actitudes del soul o del funk. We'll be right back.
para el que todavía ande despistado, para el que todavía no sepa en qué territorio anda. Hoy, Manel Ruiz, el especialista, les está presentando Mighty Bump. Un cuarteto con dos trabajos en el mercado, dos trabajos publicados a través de Sweet Records. Dos trabajos editados por las manos de Santi Martín, Santi Sweet Fingers. Productor de tantas, tantas bandas de soul del panorama nacional, así como bajista de The Sweet Vandals. Y también bajista de Groove Family. Dos son los trabajos que les presento hoy. Spanish Rice, Play Dirty. Y Pijama de Lino. Live at Funkameva Studio. Dos entregas de Mighty Bump. A la espera de poder localizar el single que en su momento fue publicado a través de la revista Enlace Funk. Si inicialmente ya advertía que iba a hablar de una banda que era totalmente e íntegramente en todo su discurso instrumental, debería de hacer constar que en toda regla existe una excepción. Y que para esta excepción se contó con el rapero Stardust y con la voz de Micah Ejow, cantante de muchos proyectos de acento soul y de tantos otros proyectos que pueden rozar la electrónica o u otros estilos musicales. Pero en este caso, una Micah totalmente entregada a la esencia del soul. Totalmente entregada a los sonidos de Mighty Bump. Spanish Rice. O que lo que aquí algunos entendemos como paella. Yeah, Stardust. Los Mighty Bump. Practicando el juego sucio de la funky forma, sobre una buena base de arroz bomba, es norma, es normal, a fuego y leña con los fans, si el domingo hay plan, Micah tráete el pan, finas hebras de azafrán, son un riff de Lucas, vamos a guisarlo sabroso y mejor que nunca, que muevan sus pies y sus culos, sus lucas, porque sus condimentos son deluxe. Sientes la fuerza en el track, rasca el socarrat con un par de platos más, incluso para Jimmy que en el cielo está mirando, captando el olor de los compases salivando. Ya te dije antes que el del bajo, lo de abajo es oro negro, paelleras gigantes, utopía que sin hambre quedara el mundo entero, al menos espero que te llene el buche y quiero que olvides el espejo y su reflejo que da miedo. Spanish Rice, suéltate el pelo, mejor bailate, te lo dije, falta pimentón dulce, a ver a quién eliges. Y su voz tocó mi rabia, liberando cicatrices. Ahora todos son sonrisas, ¿qué me dices? ¿Funciona o no funciona? Bailar y ser felices con la autóctona. Recetas para todos los países. París, en Tokio, Nueva York, en Qatar, van a cantar la manera de cantar y de tocar porque es comida para el alma. Come on and eat my soul. Si no lo puedes aguantar cuando te vengas a acercar al poder de su verdad, verás quien cocina con calma, con mucha calma. Come on and cook it slow. Olvida el Almax, ponte ciego como Estidio, como Ray. Andrés a las teclas, sales al mic. Ingredientes de los buenos, de esos geno. Te ofrecen en fast food musical porque es veneno.
aquí va pleno, repleto, lleno de calorías. Amarillo es el color, como el sol en un buen día. Despejando, despejando, noches frías de melancolía. How yeah. Juanito baterista, pon en la mesa, pides la mixta, tú solo piensa que estos artistas conocen el flavor y el sabor. Lo último que hago es pedirte un nuevo favor, que traigas dos botellas de vino, buena cosecha de la City de las siete estrellas. Stardust se despide de la forma más bella, esto es pa' él, esto es pa' ella. Por si no hubiera quedado claro, por si no hubiera quedado patente, hoy Manel Ruiz, el especialista, les ha presentado Mighty Bump. Hablar de Mighty Bump es hablar de un cuarteto que lleva a cabo soul, funky, jazz. Todo, todo, a excepción de un tema, todo, todo instrumental. Hasta la fecha son dos entregas oficiales, dos long plays, publicados a través de Sweet Records, grabados a través de Funkameva Studio y editados por el señor Santi Martín, Santi Sweet Fingers. A modo excepcional, en Enlace Funk se llegó a publicar un single de 45 revoluciones por minuto con dos temas. Dos temas que no aparecen en ninguno de los long plays. Y así, sin más, un servidor de ustedes, Manel Ruiz, el especialista, se despide. Dejándoles en la voz y compañía de Vicente Martín Abreu, en Bandeja de Plata. Pues hoy nos vamos con Manel Ruiz, el especialista, pero os queremos recordar que este sábado a las 9, como no, en el Tiramisú Funky Bar estarán tocando Sepp Happens, como os decía, en el Tiramisú a las 9 el sábado, y en la Guarida del Blues, hoy sesión de jazz. Mañana viernes estará Paul Hurbeck junto con los Gumbo Blues, y el sábado estarán Gas Gas haciendo versiones de los Rolling Stone. Será, como os digo, hasta el próximo jueves aquí en Bandeja de Plata en 7.7 Radio. Hasta luego, chao. Y empezamos ya a recorrer Canarias en 7.7 Radio y como cada día arranca ese recorrido por la isla de Lanzarote, donde se encuentra allí en O2 Radio 7.7, Ana Belén Domínguez. Ana, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, arrancando la jornada con calorcito, ¿verdad, Ana? Sí, sí, un calorcito hoy. Y de Lanzarote nos vamos a Fuerteventura. Allí se encuentra en noticiasfuerteventura.com José Chu Armas. José Chu, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José. Buenos días a todos. Pues fíjate, al final, que también las pateras que han llegado a la isla, ¿no? Sí, lo que no era normal es que no llegaran a Fuerteventura, porque, bueno, en fin, la dimensión de la costa majorera es bastante cerca de Lanzarote y además... Y nos vamos hasta la isla de La Palma también, hasta ahora, como siempre, para analizar la actualidad, lo que está